Bueno, pues terminó la primera caída, tendremos que decir, con Rodrigo Silva en Actopan Hidalgo, llevando estas imágenes. Por lo pronto vean, hombre, pues estuvo muy bien ejecutada. Luxor es de integrante de esa quinteta de los cadetes del espacio, que han hecho las delicias del público, pero también de manera individual cuando son programados con otros luchadores han demostrado que tienen... Ah, caray, ya me atendieron. Ya, que tienen capacidad. Miren ahí una L. Eso es una L, ¿verdad? Sí. Pero más bien parece un patito o un pingüino. Aquí por lo pronto. Es una L muy bonita. Sí, saludos a todos los compañeros que en Atlanta están culminando una gran labor y los que se quedaron en México, que fueron los que le dieron la fuerza y la potencia. Todos los compañeros en videotape aquí en la Ciudad de México. En fin, un gran equipo para la culminación de Juegos Olímpicos. Y pierde Coubertin. A ver a qué otra hora se le ocurre formar los jueguitos para sufrimiento de nosotros. Lo mejor es decir que los mexicanos, cierto, dieron su mejor esfuerzo, pero que también es muy cierto que estamos en una realidad. O se cimbra el deporte a nivel directivo, o va a pasar lo que en Caborca, no, segunda no, no. caída. No, ni le muevas, ve esta patada. Esta patada del ángel mortal. Cuando vemos el cuadro de medallas decimos, ¡ay, muchachos! Ya me agarró la nostalgia. Aquí por lo pronto tenemos... ¿Te acuerdas una secretaria que tenía Antonio Peña? Sí. Susy Rosas. Sí, sí, cómo no. Saludos cordiales. Ella sigue las luchas libres y a su señor papá, que me dijeron que es sastre, búchese con unos Casimires. Aquí por lo pronto, el mexicano le debe al papá de Susana algunas mensualidades. Y mira, mientras quieren bailar un oso, pero sabroso, aquella joven que toma fotografías, el tirón te impone su recia personalidad, su vasta experiencia. Dice, yo no soy juez de caminata chapa, a mí sí me hacen caso. Y yo si aplico el reglamento, no me voy con el canto de las sirenas. Oro Junior está presentando la mano, ofreciendo que sea una contienda sabrosa. No, el que lo ofrece, mira nada más, es Marabunta. Tirantes le dice, salude, no sea maleducado. Este es Oro Junior, y por maleducado así se trata. Niños, háganme caso. Váyanle a los rudos y al staff del Estudio E. Claro que sí, aquí seguimos con las acciones. Segunda caída. Los rudos contra la pared, pero haciendo el gasto. La salida inminente de bandera por parte de este que es Oro Junior. Pero vean, el golpe que le receta, se va a las alturas, se lanza con este vuelo espectacular. Vuelta al mundo, quebradora, lo parten en dos. La verdad es que los rudos parecen jarritos de Guadalajara. Se resienten, ¿cuál foul? ¡Wow! ¿Cuál foul? Eso dice él, ¿no? Ah, bueno. Yo nada más estoy diciendo o especificando que él se queja de foul. Interpretando. Si yo no dije que había. Aquí por lo pronto, Mr. Cóndor. Es de tu familia lo diablo. No. Pero son mis ahijados, así que cuidado con lo que hablas. Ah, bueno. Aquí por lo pronto ya decíamos, mira nada más. Tenía que llegar el momento por el día en que llegaste a mi vida, paloma querida. Te tocó esta golpiza contra los técnicos. ¿Cómo sigues del estómago, mi querido Jesús? Qué bueno. Por andar comiendo de blascos vegetarianas. Éntrale a la guaguacoa de aquí de Actopan. Aquí por lo pronto. ¿Es que ya te voy a hacer caso? Esa, ya te voy a hacer caso y también me voy a ir de pinta los viernes en la noche. Así como tú ya sabes. Bueno. Le hizo daño la soya. Sí, sí, sí. ¿Qué daño me hizo? Bueno, por lo pronto tenemos en esta segunda caída que los rudos buscan el empate. Hay que reponerse. Hay que buscar el empate, mis rudos. Venga. ¿Qué tanto grita la dama del suéter rojo? Ah, le está dando receta. ¿Cómo se hace el curado de tuna? Eso es todo. Aquí por lo pronto tenemos, vea nada más. ¡Qué bárbaro! ¡Oh, qué manera de impactar del mexicano! El tirante tiene que llegar a poner orden. Está la lucha tomando un rumbo rudo. ¡Sensacional, mi querido Leobardo! Así es Arturo Rivera. Vamos a ver, el mexicano se trata de quitar a este que es Mr. Cóndor. Vean cómo lo tiene de las solapas. Ha sido del saco de este hombre, pero el tirante también está ahí, no sé qué está haciendo.
Sin embargo, Oro Junior en el otro extremo también está sucumbiendo ante el castigo de este que es el ángel mortal. Vean el castigo de los rudos, ya utilizando instrumentos que están prohibidos según el reglamento, Arturo. ¿Cuál reglamento? ¿Cuál la lucha prohibido? Libre profesional. Hay un reglamento de caballeros, Arturo. Sí. Eso, ese sí debe de existir, porque el otro... ¡Jamaica, chulis! El único reglamento que existe es el que impone la violencia ruda. Y ese es el que debe de imperar. Cada quien pone la ley que quiere en el cuadrilátero. Aquí por lo pronto está... Miren nada más qué tallón ahí le abrió los dedos. Y en la unión de los dedos de... ¿Qué será? Del finger, índice y el meñique. ¿Cuál fue? O... El medio. Le dio un tallón terrible de finger. Aquí por lo pronto. Están tomando a Oro Junior. Nos llega un mensaje. ¿Quieren aquí saber qué pasó en Caborca? Yo no les puedo decir. No, yo no me puedo hacer responsable y mucho menos Leobardo Magadán. No. Porque no me lo encargó. Saber, amigos del staff, no. No se meten en problemas. Hasta ahora viven felices. Esta llave también es conocida como la casita. La combinan muy bien con esa doble palanca a los brazos. Y señoras y señores, aquí viene el héroe de este... ¿Qué? De este combate, sí, es el héroe, precisamente. Mira, se quitó de encima tres diabólicos. Uno, dos y tres, y ahí va con Mr. Cóndor. Le da con todo a Marabunta. Ángel Mortal también ya está siendo atendido por los técnicos. Están despertando, señoras y señores. Esta es la forma en cómo despierta el huracán, Arturo Rivera. Óyeme, mamá, qué sabroso está. Hoy no tienes ninguna pregunta, ningún acertijo. Mira, ¿quieren ganarse una máscara del mexicano? Oye, son bonitos esos muestros. Y son de las más caras que hay en el medio de la lucha. Bueno, pues con una sencilla pregunta... Denos la respuesta, háblenos, y se puede ganar una máscara del mexicano. A ver, ¿cuál es? ¿Qué pregunta pondremos? Algo sencillo. ¿No? Algo sencillo, por ejemplo, ¿dónde... ¿Qué pasó en Caborca? No. O podrías preguntar, ¿dónde quedaron las balas del Gran Cañón? ¿Qué le pasó al mexicano cuando pasó por Caborca, por ejemplo? ¿Dónde Ringo Mendoza... compró sus calzoncillos de lucha libre? Por primera vez. ¿Y quién fue el que le vendió esos calzoncillos y el nombre de la abuelita del que se los vendió? Quien conteste esta sencilla pregunta se lleva una máscara del mexicano. Sí, sencillísima. Y también un recuerdo como este del mexicano, una plancha doble. Observamos variante doble, Nelson castigan a Marabunta. Mr. Condo responde, ya va Marabunta, aquí lo tenemos. Y el vuelo mortal hacia el frente sale bien librado y ahora Oro se proyecta con ese toque. ¡Caray, qué manera de proyectarse! No vaya a pasar esto que en dos al hilo, Dios. ¡Dios, no, por favor! Porque andan enchamucados estos hombres que le metieron al neutre de Tule. ¡Oh! Y vean nada más que mortal hacia atrás. Lo deja viendo estrellitas. Ponen a Mr. Cóndor contra la pared. Se va a subir a la unión de cuerdas. Va por él el mexicano. A la voz de ¡Viva México! Está enganchando, derribando. No vayas a contar, Pepe Casas, ahora sí. Ahora sí querías contar rápido. Te urge irte por otro curadito de qué. ¿Qué sería de mi tomate? Oh, de tuna. Jugadora. Uno, dos. Sí, de esta ya no se levanta nadie. De esta no se levanta nadie. Y así tratan los luchadores rudos. Brillante. Bueno, ya no sé ni qué decir. Perdimos en dos al hilo. Pero eso sí, con mucha vergüenza deportiva. Como atleta mexicano en Atlanta. ¡Bah! Ah, bueno, esta lucha se la dedican al director técnico de Correcaminos, Raúl Arias, quien fuera futbolista. Buena persona y un gran amigo de don Gregorio Núñez. Saludos cordiales a todos, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Bip, bip. Correcaminos. Aquí por lo pronto, y el Tirantes le dedica su actuación a nuestros amigos de Meave, del mercado de Meave, en especial a Luis Fernando, el que vende los celulares. Y también sabes a quién, a Tito, que vende los juegos de video. Excelente persona. ¿Quieres golear? No, bueno, no. Ya goleé por eso. Ah, bueno. Bueno, pues aquí observamos esta situación, es importante observarla, querido Leo, Arturo. Vaya. El señor Espectrito ya ha sido campeón de esta categoría, lo perdió alguna vez con Mascarita Sagrada y él tiene un hambre muy importante de recuperar ese cetro que alguna vez le perteneció. En este sentido se ha preparado muy fuerte, se ha metido en realidad al gimnasio, puso una dieta, creo que no la respetó del todo, pero sin embargo llega con sobre todo ese ánimo de ganar y de poder demostrar en esta ocasión que puede ser superior al super muñequito. Experiencia, ¿no?
Claro. Y por lo menos los pambazos y las quesadillas las comió sin grasa. Tomó leche descremada. Leche descremada, light. Aquí estamos, en las acciones de la primera caída. Vean el castigo que le está propinando este que es Espectrito Primero. Super muñequito, simple y sencillamente resistiendo. Parece una estrategia, Arturo. No, pues aquí vamos a ver. Es el, como quiera que seas el campeón Super Muñequito. Sí. Aquí no hay de que a Chuchita la bolsearon. El que viene ostentando el campeonato es este hombre que mueve el cráneo como muñeco de microbusero. Así traen a los pasajeros, ¿verdad? Con cada frenón. Más o menos, sí, un poquito más. Moviéndoles el cráneo a todo lo que da. El índice de diabéticos ha aumentado gracias a lo cafre que son los microbuseros. Para ellos un recontra guácala de pollo. Alejen como lo que deben de ser, personas bien educadas, amigos. ¿Qué les cuesta? Si lo que sobra es pasaje, si lo que sobra son chamacos que se suban, ya no le hagan al cafre, sean tan amables. Y dicho esto, vamos al conteo que está haciendo el tirante. Qué peinado tan original luce Don Mario, el espectrito. Esta es táctica, le está contando. Y ya que esté cerca del conteo final, pues ya le dio tiempo de reponerse. Dice, pásele, pásele a la sala, compañero. Este peinado es al estilo mexicano, ¿no? Te digo, al estilo pasajero de microbús. Oye, sí, de veras. Oye, nos está llegando un fax en este momento, Arturo, de la Asociación de Microbuseros, que ya no les cargues calor y que prometen ya no estacionarse en segunda fila cuando tomen pasaje, que ahora lo van a hacer en tercera y cuarta fila. Eso dijeron los directivos del deporte mexicano. Vamos a tener medallas. Trajeron varias medallas de allá de decía, I remember de Atlanta. Ah, eso no me gusta, Matarile ni León. Por lo pronto tenemos esto, sí me gusta la lucha libre, porque aquí es como ya estuvimos, dimos dando. Y esto es un super muñequito. Fíjate que le ha traído mala suerte desde que Super Muñeco se fue a los rudos. Lo ha desconocido Super Muñeco. ¿Te acuerdas en algunas funciones qué cachetiza lo le ponía cuando lo llegaba a defender? ¿Qué clase de desnucadora le acaban de dar? Vea nada más el sentón a la espectrina. Venga, 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 mi espectrito. Eso es todo. ¡Uno, dos, tres! ¡Los rudos, los rudos, los rudos! ¡Esto es calidad! ¡Esto es fantasía! ¡Esto es la lucha libre ruda! ¡Venga, mi Mario! ¡Él está ganando! ¡No me digan que hubo rudezas, por favor! No, no, estamos de acuerdo en lo que estás diciendo. Hay que reconocerlo, sí. Esa desnucadora fue de calidad. Y la vamos a ver. Mira, aquí estaba enredado, con paquete, espalda plana, hombros a la lona, señoras y señores, a la una, a las dos y a las tres. Y el espectrito está ganando la primera caída. Buenos consejos de parte de su hermano. Yo creo que se siente muy confiado por su preparación. Definitivamente la experiencia te lo da todo, ¿no? Cuando llegas a un examen y estudiaste, pues te sientes muy tranquilo, listo, sin sacar el acordeón ni nada. Y ese es el caso ahora del espectro. Casi, casi como nuestros atletas. Más o menos. Bien preparados. Pero vámonos a la segunda caída. Por lo pronto habría que decir que, bueno, un servidor junta tazas como para café, ¿tú? Pero de ciudades o de eventos deportivos. Y a lo largo, pues, de esta trayectoria que tiene uno aquí en este trabajo, me han hecho favor muchos compañeros. Cuando van a algún mundial o que sea, me traen tazas. Y fíjate que sabiendo de ese gusto, ¡ah, caray! No, no hay espaldas planas. Sabiendo de ese gusto, el espectrito cuando fue a Tailandia me trajo unas tazas muy bonitas. Nada más dicen ahí el nombre, ya saben, si usted quiere quedar bien con el rudo. Por cierto, el próximo viernes es mi cumpleaños, ¡móchense! No, móchate tú, a ver qué vas a invitar, a ver si ya cortamos una flor de tu jardín, Rivera. ¿Cómo? ¡Qué bárbaro eres! ¿Cómo? Yo soy el festejado. No, pero tú invitas, debes invitar. Sí, el festejado siempre debe agasajar a sus invitados. Pero los invitados llegan con regalo. Sí, ¿cierto? Nosotros yo les voy a invitar unos juguitos de agave, ¿qué les parece? Órale. Yo de entrada te prometo un galón de curado de apio. ¡Ah, caray! Es bueno para la circulación. Exacto. ¡Mando segundos! Échalo en el periférico. Parecía el momento de Super Muñequito. Esta es la segunda caída. Super Muñequito está contra la pared. ¡Jala! Sin embargo, ¡jala fuerte! Está jalando fuerte justamente para tratar de contrarrestar el embate de su rival. Aquí se lo lleva el paquete total. Ese señor que está ahí desde el saco, que va elegante, sí. Está a favor del espectrito en serio. Chispas, yo no sé cómo puede resolver esto el distinguido Super Muñequito.
Bueno, pero vámonos, vámonos. Es la segunda caída, la primera la ha ganado ya el espectrito. Se lo quita de encima, pero vuelve a caer en el toque de hombros Lona. Señores, señores, momento importante, peligroso para el espectrito. Dos, solamente dos segundos, y el tirantes hace una mueca de desgano, señalando obviamente que su favorito estaba en problemas y que alcanza a zafar. El referee es neutral, no es referee. Ay, el referee de caminata. Siendo el tirantes. No es referee de caminata. No, lo deberían de mandar porque es bueno, ¿para qué te platico? Adelante, Leo. Aquí estamos con este movimiento sensacional por parte de el super muñequito, aprovechando el giro justamente que le hacía su rival. Y parecía que venía a volar. A la una, a las dos, a las tres, decae en plancha. Espectacular, no del todo efectivo, pero espectacular al fin. Échenle aire, mira, ya le va ahí Mascarita Sagrada Junior, échenle aire. Oye, ¿te has dado cuenta de una cosa? Los seconds no han intervenido, y eso es muy positivo para esta lucha. Está con ganando salario mínimo, así se aferró al triunfo en esta segunda caída. Bueno, segunda caída y está empatada la situación, querido Leo. Así es, Jesús Zúñiga. Vean nada más, levantando la mano en todo lo alto, super muñequito. Y la verdad, se lo merece, se lo merece, se lo merece este tirantes porque... ¿Qué ha hecho el tirantes de malo en esta lucha? ¿Qué ha hecho en toda su carrera? Haber nacido. Díganme un error en esta lucha. Haber nacido. Sí. Mira la plancha, estupenda plancha. Aquí comenzó precisamente lo que se convertiría en unos instantes después, el triunfo de la segunda caída para super muñequito. Sí, hombre. Yo ya no. Mejor, Arturo ustedes Rivera. Están cargados contra el tirante. No. Y eso no se vale. Tómate no se vale. Tu consomecito mejor, mi hermano. Tómate River. Un té de tila, aquí te tengo unos paquetillos. ¿Un té de tequila? No, un té de tila. Móchate. Luego te sonó las campanitas, ¿no? Bien, bien agarrado aquí, mira nada más. Sí. Ahí el rosadero de calla se oía en toda la arena. El scrunch, scrunch, scrunch de super muñequito. Aquí están ya los distinguidos seconds haciendo su labor. Qué largo ha sido el descanso, entre la segunda y la tercera. Sí, bastante. Ahora sí los han dejado descansar en serio. Es que el tirante se anda buscando al del silbato, que me parece está entretenido. Al cubetero, con el ¿no? cubetero. Sí. Allá llegó el señor Gaitán. Y aquí como orador a presidente municipal está diciendo, señores, y si el voto popular me favorece. Así que venga el silbatazo. Tercera caída. El tirantes llama a la contienda. No hay error del tirantes en esta lucha. Que no te carguen con los Reyes Landa. Vamos a ver, los dos luchadores se conocen demasiado. Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Y bueno, pues, regalaremos una cena al lado del perro Aguayo a quien responda quién fue su primer veterinario. Por lo pronto tenemos esta, qué hermosura, una... No hay pues espaldas. Un puente olímpico que hizo ahí, pero no logró ponerle las espaldas planas. Ahora una cruceta con tirantes. No se rinde. Le está cruzando las piernas y pues jaloneándole los brazos y es dolorosísimo. ¿Sí? Vean el esfuerzo. Bueno, ya no se notó, pero cómo resaltaban los músculos ahí de... o los bíceps, ¿no? Uh-huh. Señal de que estaba aplicando toda la estamina, toda la galleta a este espectrito al cual mandan a hacer la meme momentánea. Aquí viene Super Muñeco, atención. Mucho ojo porque viene con este movimiento. Sensacional, utilizando las cuerdas como resortera y cayendo sobre el objetivo. Parece el momento de Super Muñequito, su vida. Es el momento, querido Leo. Observamos a Espectrito 2 dándole el masaje, la palmada que le invita que continúe en la batalla, que no ceje en su empeño, que siga buscando la gloria, que siga en pos de la victoria. Y hasta que los dioses del Olimpo le den la tarjeta verde, podrá tener ese sensacional, desde luego, cinturón de campeón en la categoría de los minis. Va al juego de cuerda, super muñequito, lo atacan y viene desnucadora, desnuca, desnuca, no desnuca. Se está confiando demasiado. Nada, señoras y señores. Aquí lo está castigando, palanquea los brazos, prácticamente una variante ahí de quebradora. Y dice que no se rinde, desnucadora. Ahora sí, la situación se pone tensa en el cuadrilátero. Sí, para el campeón la cosa está, pero difícil en este momento. Vamos a ver, momento de gran tensión en Actopan Hidalgo. Aquí está diciendo que... ¿Cómo no se rinde? Sí, no. Oye, pues te tienes que defender. Si eres el campeón, debes de tener los argumentos necesarios, salvo hasta que las fuerzas te digan, ¡ay, muere, carnal! Por lo pronto tenemos aquí con las evoluciones espectaculares, Super Muñequito. ¿A dónde va Super Muñequito? ¿Qué irá a hacer? ¡Mortal hacia el frente!
Aquí está la espectacularidad de este hombre, que se está jugando el todo por el todo. Ya llega el hermano y le dice, quítate, que estorbas. Super muñequito se lleva, bueno, más bien Mascarita Sagrada Junior, le da una patada en las pompas al retador, como cobrando plena venganza de lo que le habían hecho a su defendido. Haz de cuenta que son como abogados. Aquí por lo pronto, todos son los abogados. ¿Tú eres abogado, Jesús? No. De alguna forma todos abogamos por la justicia. Sí, sí. Entonces, sí, abogado, sí. Zúñiga, por lo pronto tenga. Aquí viene, mira, la de a pony, no puede ser de a caballo porque están chaparritos. Carga, mis valientes, qué manera de castigarle el cuello. Vean, vean los músculos ahí reflejados del espectrito. Le van a poner la cruceta. Ahí está Leobardo Magadán. Podría ser el momento para retener título. Aquí está aplicando todo el castigo. Vean a Super Muñequito jalando fuerte con estos tirantes a los brazos. Sin embargo, cambia el castigo, cambia la estrategia, se lo lleva en paquete total. Hay espaldas planas, el tirante es contando muy lento, demasiado lento. Bien. Pero bien lento. No, sí, bien lento. Contó justo y correcto. Póngale cualquier pero al tirante, es lo mejor de lo mejor que hay en, como referí, en el mundo. ¿Estamos hablando del mismo tirantes? Claro. Aquí por lo pronto Super Muñequito haciendo sus evoluciones. Pinta para que vuele. Toma impulso y aquí está. Con este tope. Vea nada más cómo dejó ahí a su rival. Le vuelven a patear el cráneo. Le patea los ojos de pescado en contrapartida Mascarita Sagrada Junior. Fíjate que aquí hay que observar algo muy interesante, Leo, Arturo, amigos de Televisa. Los castigos invariablemente han sido para Super Muñequito. Lo han castigado, lo han tenido un toque de espaldas con la de caballo, lo han tratado de rendir. Y una situación que ha favorecido es que tiene mucha resistencia Super Muñequito. Esto le ha ayudado hasta el momento para retener el que todavía es su campeonato. Está en juego y a como le están atacando, si no se aviva, si no aplica una llave de rendición total, si no le pone mucha más estamina, la situación va a ser muy difícil después para recuperar el terreno. Hay dos en toque de espalda y alcanza a romper. Ahí no apretó. Ahí debió hacerlo Super Muñequito y está perdiendo la ruta, creo que, de la batalla. Bueno, pues se le pone complicada la cosa. Sobre todo porque hablamos de un hombre que sabe resolver situaciones en momentos de dificultad como lo es este espectrito. Vean, cuando parecía que lo podían enganchar, lo que consigue es azotar a su rival. Prepara la tapatía, la creación de Rito Romero. Aquí por lo pronto se lo lleva y en todo lo alto, ¡qué hermosura! ¡Qué hermosura! Aquí por lo pronto, pues algo están haciendo los ecos, le está indicando, vean. Está indicando que Mascarita Sagrada Junior está siendo asesorado por el productor Fernando Anaya. Aquí ya se distrajo el tirantes. Algo va a pasar, algo va a pasar. ¡Ah! Le está poniendo, si es que huele re feo. Le pone un cierto spray. ¡Ah, caray! Pues, ¿qué pasó? ¿Un cierto spray? Sí, o sea, ciertamente no sé de qué se trata. O sea, ya entró Mascarita Sagrada Junior. No aguantó y esto es descalificación por intervención de Secon Chaparro. No, eso no se vale. Esto fue robo en despoblado. ¿Cuál? ¿Cuál? Todo legal. Mira, íbamos muy bien. Pero cuidado, 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 ahí viene. Mortal hacia el frente entre la segunda y la tercera. Esto vale el boleto. Nuevo campeón nacional de los minis. Así se enoje este chaparro. Ni modo, así fueron las leyes del juego. Con dedicatoria a Miguel Ángel Zamora. Esta es lucha libre. Con todo el amor posible. Y cómo vibra la gente. A eso va la gente a las arenas. No hacer la meme como comisionado. Están ganando los rudos. ¿Te acuerdas del comisionado Fierro? No. ¿El de Batman? Ah, sí, cómo no. ¿Cómo no? Pues ese comisionado es el que se hace la meme en las arenas. Por lo pronto, Televisa le lleva la emoción, la polémica y lo que es la división de opiniones. Lucha Libre Triple A en Actopan Hidalgo. We got a huge problem here. We got a shortage. I need you to go up to the second... No entiendo ni papa de lo que está diciendo. Take the hand truck, go get him, bring him back here as soon as possible, okay? Why don't you move? Let's go! You don't speak English? ¿Qué te ha pasado? Tú eres un hombre brillante, un líder. ¿Ha tenido mala suerte? Santiago, no hablas inglés. ¿Y eso qué?
Con Inglés sin Barreras, el video maestro de inglés, la suerte se la hace uno. Ordene Inglés sin Barreras y recíbalo en su casa. Are you happy? Can answer it with yes. Yes, I am. En solo media hora diaria de diversión, usted ahora puede aprender inglés en su casa fácilmente con Inglés sin Barreras, el nuevo video maestro bilingüe que le permite dominar rápidamente el idioma concentrándose en las palabras y verbos más usados en inglés. Is this a dress or a nightgown? Asegure su futuro aprendiendo inglés. No espere más. A la hora que yo quiera, puedo estar estudiando. Cuando tenga un rato libre, 20, 30 minutos, puedo tomar mis clases por sí mismo. Me encontraba con personas que hablaban inglés, pues no entendía. Yo quedaba nomás mirando así, ya hoy pues es diferente. You can carry out these orders. Definitely. No problem? No problem, sir. You're on the job. ¿Sabes con quién estás hablando ahora? ¿Con quién? With the new assistant manager of Philips Incorporated. ¡Ay, Dios! Usted vino a este país a triunfar. Infórmese sin compromiso. Llame ahora mismo. 1-800-863-7777. 1-800-863-7777. No espere más. El inglés es para siempre. Pues están las condiciones, qué buena tercia ruda, ¿eh? Con todo respeto, Perro Silva, Haris la momia y nada más y nada menos que Psicosis. Estamos hablando de una leyenda en ciernes, Psicosis, contra el Mataguaguás, el que se lesiona que es Venom, y Pantera que se va a ir a Japón porque aquí en México solos Sopapos y Felpa reciben. Pues está equilibrado, ¿eh? Con todo respeto, mi River. Los académicos también tienen tela de dónde cortar. Son hombres que se han preparado en serio en el gimnasio, que son jóvenes, que tienen todo el futuro por delante. Aquí está todo preparado para la primera caída. Vamos a ver, está saliendo este que es Psicosis, enfrentando al Pantera justamente en los primeros escarceos. Los referees, el Tropicazas y el Tirantes Malandrín Zúñiga. Bueno, observamos ahora que la situación va a ponerse interesante, sobre todo por la forma en que Psicosis, aquí lo tenemos, le gusta meterse con el público y sobre todo cómo le gusta gladiar. Creo que son estilos muy semejantes, el del Pantera y el de Psicosis. Espérate, espérate. Son muy semejantes. No, espérame. No vamos a empezar a discutir, ¿ok? Eres el reportero que recibe Chayo. Nada. Tú sabes que, mira, ni el reportero ni Chayo. Ni soy reportero ni recibo Chayo, tú lo sabes perfectamente. Pero sí, payola. Como tú sabes, la situación en esta lucha. Si un sobre, creas que sea Chayo. Es de agradecimiento. Sí, son los agradecimientos que te son llegan. Viáticos. Semanalmente te motivan a ponerle muchas ganas. Yo no sé, Leo, ¿por qué cada semana está ahí el doctor La Vista recogiendo algo? Bueno, por lo pronto. Tenemos aquí este duelo de dos grandes luchadores. División de opiniones. Y caracoles y recontracáspita. ¿Y qué? No. No ha hablado nadie para la respuesta. No, hemos recibido 3.421 llamadas. Pero ninguna ha sido correcta, ¿vale? Ah, bueno. O sea, todas esas llamadas han dicho cualquier cantidad de respuestas. Ha habido 450 que se han acercado. El 90%, escúchenlo bien, ha sido para cobrarle a Arturo Rivera una lana que debe pagar. Sí, los acreedores. Nunca cambien, valen chorros los dos, ¿eh? Vamos a empezar a hablar de eso. Mejor vámonos a la lucha. Actopan Hidalgo es la sede. Y vean nada más la cátedra que está dando Psicosis. Con su imagen 96. Aquí está el nene de Tijuana que no pone espaldas planas. Es impresionante. Ya se las pusieron ahí, era la capacidad de Pantera. Pero la manera en que lo tenía bien sujeto, bien fuerte, viene nada más el perro. Le dice, esa es cátedra, mi brother. Y Pantera que no cree para nadie. Me permites una corrección nada más, mi River. No era la capacidad de Pantera, es la capacidad del Pantera. Un verdadero académico, catedrático del cuadrilátero y maestro de muchos, entre ellos Psicosis. He aquí el más claro ejemplo de quien ya se puso a mano con Magadán. Por lo pronto tenemos. Ay, caray, ya me dejaste como toro bravo sin una oreja. Después del carro. Vaca loca.
Hablando de... Bueno, vamos a hacer otra pregunta. A ver, venga. ¿Cuál, para llevarse, va a ser una cena con el Tirantes? ¡Mira nada más, psicosis! ¡Uno, dos, uy, cerca solamente! Una cena con el Tirantes para que diga quién, el nombre de quién le rasura los cuernos a los toros que lidia ahí el de Benjamín Gil, el torero. Pues quién sabe, ¿eh? Eso, a ver, con esta sencilla pregunta... Esta sencilla, esa no me la sé. El nombre del barbero. Sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor es el mismo que le cepilla los cuernos a Psicosis. Esto es un candado. Bueno, una más fácil, ¿no? A ver. El nombre de la mejor amiga de la abuelita materna de Pepe Tropicazas. Pues esa sí, muy sencillísima. Sencillísima, así como... Facilita. Y el nombre del primer novio de la abuelita materna. ¿Y dónde vivía? No, pues ahí a la hora que su número celular. ¿Para qué digo? Para ponerle sabrosura. ¡Ah, qué azotón le dieron a Psicosis! Es magnífica la labor de Psicosis, pero también se lleva lo suyo. Aquí está el 1 y el 2. ¡Qué gran duelo estamos viendo entre estos dos caballeros! Capacidad plena. A Psicosis, patadas al abdomen. Se sacude toditito, va a pedir auxilio a la esquina ruda. Aquí está Caris, la momia. ¿Ves lo que te decía, Arturo? ¿De qué? ¿Qué? Que tuvo que salir Psicosis por la puerta más cercana. Espérate, yo quiero resultados. Aquí tú me puedes decir. Aquí está muy bien Pantera, nadie lo ha negado. Y mira, nada más, ¿quién llegó a ponerle? Caris la momia le puso el cascabel al gato, 1-2. Y nuevamente se enoja el Tirantes porque no está ganando el bando rudo, Leo. Así es, Arturo. Y ahora es justamente Venom, el hombre que está saliendo al cuadrilátero en el relevo, enfrentando a Caris la momia. ¿Cuál es su favorito? Me da mucho gusto, Leo, que Venom esté de regreso ya en turnos estelares. Sí. Un hombre que ha sufrido severas lesiones y que ha salido adelante. Muy gracias bien. Gracias a su fortaleza, ¿no? Y gracias a su entereza. Y a la ciencia médica, también hay que decirlo. Sí, sí, sí. Y le ha dado... Sí, ¿no? Los doctores de Villahermosa ya le querían inyectar, me parece, jarabe para la tos en la rodilla lesionada. No, imagínate. O alcohol. ¿Y el cual? Dolor, sí, sí, para el dolor. Mira, y ahí está castigado en la rodilla. Bien sabe Caris la momia dónde duele, mi querido Jesús, y en base a eso, pues castigan ahí. Exactamente, Arturito. Observamos que va una vez más a esa zona que ya habían mencionado ustedes, que por esa razón, una lesión en la rodilla, estuvo algunos meses, creo que 2 meses, más o menos, sí, fuera del cuadrilátero, ¿no? Aproximadamente una lesión bastante fuerte. Y ahí nació el grito nuevo de Octagón. ¡Mijo! ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes, mijo? Así le dijo cuando gemía de dolor en el suelo el señor Venom, y hasta que llegó por ahí, creo que una sociedad de caridad para ayudarlo, porque los que deberían haber llegado por él no llegaron nunca. Sí, porque la ambulancia era aún tirada por muchos. No, es que ese día no circulaba, por eso. Bueno, cruceta las piernas jalando bien la cabeza, es un castigo directo a las lumbares. Y evidentemente el dolor mengua la capacidad del luchador en el cuadrilátero. No está picándole los ojos, señor Tirantes, no esté señalando eso. Y ahora derriba muy bien, Karen. Mira, se dice que en las luchas de jaula triunfa, o más bien, pierde el que no sale. Pero dicen, triunfó Caris la momia. Yo difiero un poco, o sea, no perdieron. 7 que estaban de los 8 no pierden. Pero el primero en salir para mí es el que triunfa. Claro. Y fue uno de los payasos, ¿no? Aquí, mire nada más, qué buena demostración de lucha técnica nos están dando. Todos los luchadores, esta es la esquina ruda, todos los luchadores en México tienen que tener esta preparación, que luego con sus estilos, vean nada más qué hermosura. Caris la momia ahí poniendo un puente. 1-2, y Venom se está saliendo. Porque luego se dice que en AAA nadie lucha y no sé qué, y ya sabes, ¿no? Ya sabes lo que se dice. Pero aquí nos están demostrando que, además de luchar, tienen otro aderezo que la hace espectacular y distinta. Y es, pues, respetable lo que haga cada empresa, ¿no? Eso es sus políticas. Pero en este caso, vean nada más, aquí le está dando un relevo a su manera. ¡Qué bien está con las patadas voladoras! ¡Caris la momia! ¿Qué te está pareciendo la lucha, Leobardo Magadán? Espectacular, Arturo Rivera. La verdad, quien gane merece un premio, porque la verdad se la están rifando. Aquí viene el perro Silva. Las patadas en cascada con buena manufactura, dejando en malas condiciones a este que es el torero torerazo, quien se resiente. Vamos a ver. Le cruzan las manos, castigando la extremidad superior. El Tirantes contaba, había espaldas planas. Exactamente, Leo Magdalena, que observamos ya al torero, que le ha salido
un duel bastante difícil. Este azabache de San Luis Potosí que embiste como los grandes, de gran trapío. Comparando metafóricamente a este luchador, el perro Silva, desde luego. Vamos ahora al juego de las cuerdas. Viene una vez más. Lo hace de hinojos, ese quite excelente con golpe de antebrazo, lo hace muy bien el torero torerazo. Bueno, mira nada más y vamos a los sociales. Felicidades a nuestro amigo Francisco Reyes Olvera y Ana María. Se casan el 10 de agosto. No va a ir el Pantera el próximo sábado. No va a ir el Pantera porque se va a Japón. Oye, por cierto, le deseamos mucha suerte a Pancho Reyes porque la va a necesitar. Exactamente. Va por usted, Matador Reyes. Aquí por lo pronto. Tenemos, y también nos comentaban que en estos días, días pasados, el jueves, para ser más específico, Toño de Valdés cumplió 9 años de matrimonio. Felicidades a él y a Doña Gloria. Bueno, pues por lo pronto tenemos aquí a Pantera y a Caris la Momia entablando un duelo de poder a poder. Proyección hacia el esquinero. Ah, miren nada más cómo se queda Pantera guardando el equilibrio. Qué bonito traje trae Pantera. Ya. Este se lo compró en Japón, ¿eh? Pero ya le quitó lo tradicional, se modernizó, vamos. Hasta esta momia es muy moderna. Con trajes, con telas finísimas de ahí del mercado de La Coruña, se fabricaron el uniforme de Pantera. Aquí por lo pronto tenemos a Venom, uno de los cadetes del espacio con la imagen 96 del nene de TJ, del millonario seductor del que rapó 14 veces a la sirvienta y 12 al mayordomo para que se educaran en lo que él aprendía la lucha libre. Aquí va hacia el frente, muy bien, Psicosis. También Venom es de Tijuana, habría que aclararlo. Sí, nada más que quiso ser mojarrita antes y lo regresaron. No papers, no work. O sea, no hay trabajo sin papeles. Y aquí lo tienen ahora, ganó la lucha libre. Vean qué espectacularidad. ¡Oh, Psicosis, qué azotón se dio! Autofoul por andar buscando expectativas. Un tornillo al estilo y la interpretación de Venom. Los luchadores técnicos que ingresan. 1, 2, 3, está rindiéndose o están rindiendo al capitán Colorín Colorado. Bueno, pues efectivamente esta lucha ha sido larga, ha sido exhaustiva, ha sido de poder a poder entre estos 6 gladiadores. Y también el resultado es, el César dice que los técnicos han ganado este capítulo. Ya se enojó Psicosis y le dice, tú estás liquidado, Venom. Y le está diciendo, quiero pelear con Venom. Y dice Venom, ay, defiéndame, Pepe, defiéndame, por vida de Dios. Este hombre me quiere matar a golpes. Y lo que se defiende Venom diciendo, pues él solo se pegó en donde tú ya señalabas. ¿En los qué? Abductores. Abductores. Son los músculos que elevan. Abductores, sí. Cuádriceps, femoral y todo esto. Ay, ¿cómo sabes de farmacias? ¿O de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de los músculos que integran precisamente las piernas. Y bueno, a decir verdad, es interesante saber el funcionamiento de cada uno de ellos. ¿No sería más fácil decir se arruinó el chamorro? Podría ser. También es válido. Y es mucho más claro, ¿no? En determinado momento es mucho más claro. No, me sorprende que... Qué bueno que la escuelita que te estamos pagando, Magadán y yo, no haya sido en vano. Oye, es que este curso que me pagaron en una cantina, ese curso sabatino... Centro de salud. Estuvo muy bien, ¿eh? No digas Aprendí eso. Muchos chistes, eso sí. En un centro de salud, ¿verdad? Sabes que ya terminé, gracias a ustedes por haber pagado ese curso de bebidas simultáneas, muchas gracias. Ahora ya puedo presumir que soy pasante de lista y guía de cantinas en la Ciudad de México. Pasante de listo, ya. Pasante de listo. Ya te graduaste. Pues aquí está el torero, torerazo, dando cuenta y haciendo sucumbir a este perro Silva, quien choca todavía con Caris la Momia. El torero está engallado. El torero torerazo se planta bien en el cuadrilátero y empieza a remeter contra los rudos. Contra todos tiene, vean nada más, la salida inminente de Bandera. Pobre perro Silva, ahora sí lo traían como perro en camioneta, ¿no? Así, qué bárbaro, qué manera de pasearlo y de marearlo. Hasta que ya se enojan los rudos y empiezan a poner orden. El de Benjamín Gil Sonora dice, yo soy vecino de Caborca, por eso me cambié. Aquí lo tenemos sufriendo, es precisamente el hombre que viene a hacer una faena. Por el momento no le han salido nada bien las cosas en esto que metafóricamente podremos calificar como el segundo tercio.
Le están dando con todo, prefiere tomar un descanso y ahora Venom se encuentra con Psicosis, el momento esperado para Psicosis. Quiere desquite, quiere la venganza y además no va a haber misericordia para Venom. Ya lo vimos, golpe de antebrazo terrible, lo sacude, lo estrella y prepara ahora para un suplex. Nada, para mandarlo directamente de frente, lo estrella de cabeza en la plataforma. Así se enoja un hombre de Tijuana. Échenle aire. Por lo pronto tenemos, mira tú, no importa que nazcan chatos mientras respiren, mi querido Jesús. Así van, con rudezas o no, están ganando adeptos, terreno y sobre todo lo importante, emparejando las cosas para llevarse la segunda caída. Ya proyectan a Venom de esta forma, contra las cuerdas, la violencia del oriundo de San Luis Potosí. El bien amado del barrio de San Miguelito está por lo pronto poniendo castigo. Un relevo muy al estilo rudo, dice, ¿me lo dejas o entre los dos? Aquí por lo pronto el maltratado Venom está siendo proyectado al juego de cuerdas. La pasada en todo lo alto con esta vuelta de campana y patada a la espalda. Está irreconocible. Caris la Momia le pegó con los ojos de pescado. Y vámonos. Esas callosidades que tantos triunfos le han dado, Jesús, lo están proyectando nuevamente aquí en posición de bailar un oso, pero sabroso. Ahí tenemos al Pantera. Cuidado, pero ¿por qué lo distrae el Tirantes? Yo no entiendo, de verdad. Cuidado, señor Pantera, se confía demasiado. Tiene mucha capacidad, es cierto, pero cuando está Psicosis y Caris la Momia, hay que tomar precauciones para evitar esto. El golpe de antebrazo para Pantera, un hombre que ha brillado en el peso welter. Se prepara el de Tijuana. Viene, vamos a ver si es tan rápido como presumen sus amigos. Y la guillotina, está ahora para el Pantera, uno, dos. ¡Ah, qué manera de cortar tan rápido! Sí. Es que ya se estaba metiendo el torero, tiene razón. Parecía que le había dado la calambrina a este Tirantes malandrín. Mira qué falta de respeto de este torero. Reporta ante la FIFA, reporta, que lo reporten ante el FBI. No, y mira... No, eso no se vale. Y ahí no hay reporte. Ahí eso sí, calladito, no vale. Tirantes, por favor, gracias. Qué bárbaro. La verdad es que el Tirantes haciendo de las suyas. Tan bien, tan pulcro que había hecho su trabajo hasta el momento. Y ahora ya está tirando todo por la borda. Como tirando el perro Silva, zaperocos por donde quiera. Vamos a ver, el perro Silva dominando la situación. El castigo a los aductores, no fue falta. Indudablemente no fue falta. Bien, hay que decirlo para ser totalmente justo. Porque ya muchas personas del público estaban faul, faul, qué faul, ni qué ocho cuartos, como dicen los niños. Abuela. Así. No, no, como dicen los niños. Aquí por lo pronto, al bien amado Venom, al bien querido por Gregorio Núñez, gran amigo de Venom, está llevándose una felpa a la desnucadora. ¿En qué forma la pone? Caris la Momia lo proyectó más que desnucadora, fue un aventón que estaba ya culminando con el conteo de tres. El Tirantes hasta para hacer bombitas de chicle tiene estilo. Por lo pronto tenemos, ¿de cómo de mascar? ¡Ah, qué manera de recibirlo con un clothesline! Aquí un duelo muy de la frontera norte, muy de Tijuana. Saludos, Tijuana, hermosísima ciudad. Ni duda cabe. ¡Qué pambiza le están poniendo! Vamos a ver qué hace Psicosis. Ya lo está deteniendo el perro Silva. ¡Cuidado! ¡Oh, qué guillotina le puso! ¡Sufrió Jesús Zúñiga! Definitivamente, esta no es la noche de Venom. Segunda caída, parecido realmente un martirio. No es de noche, estamos en el estudio a oscuras. Bueno, yo ves que no veo. En la mañana. Perfecto. Perdón por estar diciendo una costra por ostra, pero me pone nervioso Psicosis cuando se pone tan violento. Cuando está en este segundo episodio, la batalla a favor completamente de parte de los rudos. ¡Qué patadas acomoda! Psicosis quiere ser el rey de la noche. Quiere ser el consentido del profesor. Aquí por lo pronto a Pantera lo va a levantar. Ya va Caris la Momia, alguna maldad preparan en sus marcas, listos. Toma chango tu banana. Ahí está. ¡Qué bien por los rudos y qué vuelo tan espectacular en plancha de perro Silva! Están rindiendo a Pantera, que al ser el capitán determina la rendición automática de todos los técnicos. Pero denles, denles. Y aquí va la venganza. Aquí va, o quiere vengarse Psicosis, por decirlo mejor. Hace rato no le salió. Se puso un golpanazo
¿Y qué pasará? ¡Oh, Leo! ¡Estoy asombrado con esto! ¡Qué impresionante! ¡Ve nada más las tijeras sensacionales cayendo hacia el precipicio! El torero Torerazo se lleva las manos a los cabellos desesperado, impotente. Han ganado los rudos, pero han ganado utilizando los medios inadecuados.